www.radiofocia.info. Preso dauden buruzagi katalanen askatasunarekin batera, herritar guztion eskubideak daude jokoan. Hiru dira oinarrizko aldarriak, atera ditzagun kalera. Konponbidea, demokrazia eta askatasuna. Solución, democracia y libertad. Después de casi año y medio, hoy ha comenzado el juicio contra los líderes sociales y políticos soberanistas catalanes en el Tribunal Supremo Español. Este juicio es importante para toda la ciudadanía. Por una parte, se van a vulnerar los derechos fundamentales de los enjuiciados, lo cual significa que están en juego los derechos civiles y políticos de todas las personas. Y por otra parte, quieren juzgar y castigar un referéndum democrático. Definitivamente, es un juicio contra el derecho a decidir, que pretenden negar el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Por ello, todas las personas que nos consideramos demócratas debemos unirnos para hacer frente a este juicio. Eta mobilizazio garrantzitsuena igandean egingo dugu, Donostian. Eguerriko amabietan abiatuko da, Rosa Uzoko Katalunia plazatik, eta Bulebarreko kioskoan amaituko da. Mobilizazioak bere izarri bat izango du, kolorea. Horiz, elkartasun kolorez jantziko ditugu Donostiako kaleak. Aterki horiak izango dira elementu nagusiak, eta eskuragarri egongo dira ibilbidearen hasiera eta amaieran. Gaur, berriro ere, deia egiten dugu horiz jantzi eta komplementu edota xingola horiak soinean eramateko. Elkartasun keinu gisa, bai manifestazioan, bai epaiketa irauten duen artean ere.